Vamos a un enlace telefónico hasta la Ciudad de México con la senadora Pilar Ortega, próxima también a tomar ya protesta como diputada en el Congreso, en el próximo Congreso de la Unión. Pilar, ¿cómo estás? Arnoldo, qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias, gracias, como siempre, igualmente, Pilar. Bueno, pues muchos temas. ¿Ya tienen coordinador los diputados? Pues creo que pronto se dará la noticia. Ayer concluimos nuestra reunión plenaria, ya todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, construimos nuestra agenda legislativa y pues se hizo. ¿Qué están priorizando, una consulta, Pilar? Bueno, son cinco ejes en los que vamos a trabajar. Obviamente uno de ellos va a ser todo el eje seguridad y justicia. Hay pendientes reformas en materia de seguridad y tú sabes perfectamente que hoy es una, yo diría que de las más importantes demandas del Estado mexicano. Y por el otro lado, el tema de acceso a la justicia y el compromiso que debe asumir el Congreso, pues de generar un modelo de procuración de justicia diferente, y en ese sentido Acción Nacional siempre se ha pronunciado y en esta plenaria también, pues a favor de reforzar el marco constitucional para crear una fiscalía que realmente sirva. Muy bien, pues pendientes del sistema nacional anticorrupción y que todavía afectan al estatal también, Pilar, tienen que ponerse las pilas muy rápido, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema fundamental, el perfeccionamiento del sistema nacional anticorrupción. Creo que ya hoy tenemos un sólido sistema nacional anticorrupción, pero la parte penal pero con es la huecos. Parte que todavía, con huecos, sí, huecos importantes como la parte penal, y es por eso pues nosotros hemos puesto siempre en la mesa el tema de fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República. Y en Guanajuato, Pilar, ya sé que no te toca y que no vas a legislar sobre eso, pero eres una política importante y su opinión pesa aquí. ¿Aquí cómo estás viendo las cosas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía? Bueno, eso yo creo que nuestros amigos del Congreso local tendrán que también asumir su responsabilidad en esa parte y generar pues los mecanismos necesarios para que tanto como en el ámbito federal esperamos, porque con el marco que hoy tenemos todavía creo que pues hay muchos huecos, como tú bien nos decías. Entonces pues yo creo que si nosotros estamos esperando perfeccionar el marco constitucional, en consecuencia los congresos locales tendrán que hacer lo propio. Entonces creo que esta es una responsabilidad de todos y nos compete a todos, al ámbito federal y al ámbito local. Entonces, bueno, a ver, y volviendo un poco sobre el tema de la coordinación, ¿tiene posibilidades Juan Carlos Romero? ¿Ha levantado la mano? ¿Si lo ves fuerte, tú votarías por él? Por supuesto, por supuesto. Es una decisión, y quiero insistir en ello, que le corresponde al presidente del partido. Él será la persona que tomará la decisión de quién será nuestro coordinador. Nuestros reglamentos y estatutos prevén una consulta y, por supuesto, yo creo que a Juan Carlos Romero Hicks es la persona idónea para conducir este grupo parlamentario. Lo conocemos, sabemos de su solvencia moral, sabemos de su gran preparación, aparte de su gran trayectoria, ya fue gobernador del estado de Guanajuato. Creo que un muy buen mensaje que daría Acción Nacional de postular a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Romero en esa posición tan relevante, y creo que muy bueno. ¿Ya te consultaron, ya te encuestaron de parte del Comité Nacional? ¿Ya opinaste al respecto? Sí, he platicado con varias personas del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, en ese sentido he manifestado mis preferencias, ¿no? Oye, Pilar, te quiero preguntar un tema, porque bueno, tú has sido una luchadora contra la violencia política de género, contra la violencia de género a secas y por la mayor presencia de las mujeres en la vida pública y en la sociedad. Y hoy en Guanajuato hemos estado debatiendo un caso, la denuncia de un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato que salieron a señalar a un grupo de profesores por una situación de hostigamientos y de acosos sexuales en algunos casos, en otros laborales también hay profesoras, en un ámbito pues como la Universidad de Guanajuato. Extrañábamos la voz de algunas de las mujeres que han dado estas luchas en el sector público, pues aquí opinando al respecto, no comprando, no respaldando nada más o siendo solidarias, sino un poco asomándose a ver qué está pasando en una institución que recibe recursos públicos, ¿no?
Bueno, hace algunos años acudimos a la propia Universidad de Guanajuato varias mujeres legisladoras que nos invitaron, nos invitó el rector, creo que hace como dos, porque constituyeron una unidad justamente para revisar el tema, y pues nosotros siempre hemos insistido en generar esos mecanismos al interior de las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, para establecer todo tipo de protocolos y todo tipo de medidas preventivas para que esas situaciones no sucedan, que suceden lamentablemente en todos los ámbitos. Recientemente yo, una de mis tal vez últimas iniciativas tenía que ver justamente con el tema de acoso en la parte artística. Además, aprobamos, yo como presidenta de la Comisión de Justicia me tocó empujar con la Procuraduría General de la República la iniciativa que presentaron legisladoras panistas de la Cámara de Diputados para establecer el ciberacoso, que también tiene que ver pues con el acoso en redes sociales. Y yo creo que es importante que conozcamos estas reformas que hoy ya están en nuestro marco jurídico penal federal. Entonces, hemos dado la lucha, no nos hemos callado, lo hemos dicho ante las propias instancias educativas, porque estamos pues somos solidarias con un tema que nos afecta y que nos lastima a todas las mujeres. Hoy seguimos dando la pelea por establecer esta cuestión de violencia política. En el Senado de la República, Arnoldo, empujamos que hubiera una unidad de género. Hoy tenemos una unidad de género que incluso yo lo he comentado y con gente de la propia Universidad de Guanajuato, invitándolos a que la conozcan, porque en el Senado de la República teníamos casos históricos de acoso entre el personal. Y hoy tenemos una unidad de género robusta que está trabajando, investigando y revisando los casos de acoso al interior de este órgano parlamentario. Entonces, pues tenemos que seguir generando estos mecanismos, estas unidades de género que nos permitan visibilizar estas cuestiones que a veces nos callamos y que a veces en el ámbito estudiantil a veces somos todavía más vulnerables, porque muchas veces no entendemos o no estamos, y qué bueno, yo celebro que estas estudiantes hayan sido valientes y lo hayan denunciado, y por supuesto que contarán con el respaldo de su servidora como legisladora, y por supuesto siempre alzaremos la voz y pediremos, insistiremos a estas universidades, a las instituciones educativas que se tomen las medidas necesarias, no solo para que, por supuesto que ya sabemos que esto es un delito y que se puede denunciar, sino también para que se generen acciones internas que prevengan toda esta situación, que haya protocolos, que haya capacitación de los propios docentes. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el tema, y creo que hay historias de éxito que se pueden revisar. Yo invito a todo el mundo a que conozca esta unidad que se constituyó en el Senado y que fue empujada por la Comisión de Igualdad en su momento, a la que yo pertenecí. Funcionaría mucho, de verdad, que la Universidad de Guanajuato conociera esto. La unidad a la que hace referencia, o género, pues han ido funcionando con pocos resultados, apostando mucho a algo que tú conoces bien, a la contención psicológica hacia las víctimas, no a la detención del fenómeno y a las medidas ejemplares a los agresores, ¿no? No sé si sería bueno pues ahí entrar en contacto con ellos. Pilar, acaba de haber cambio de titular además, ¿no? Sí, pues estaremos muy pendientes y yo voy a hacer. Pediré ya una reunión con los directivos de la Universidad de Guanajuato. Ya lo habíamos hecho anteriormente, lo insistiremos. Platicaré también con mis compañeras legisladoras, creo que tenemos que ser proactivas en este tema, porque pues justamente yo quiero hacer un reconocimiento a las legisladoras de Acción Nacional, porque también decirte que en la Cámara de Diputados, cuando se construyó esta reforma de ciberacoso, no fue sencillo pues encontrar consenso, y fue un producto orgullosamente trabajado por las diputadas de Acción Nacional, que llegó al Senado y ahí empujamos todo lo necesario para que esto saliera adelante. Entonces, pues decirte pues que hay resultados desde el PAN y vamos a seguir dando esos resultados. Pues sí, ahora es tu estado, entonces sí sería muy relevante. Por supuesto, por supuesto. Oye, pasando a otro tema, pues vas a ir a una Cámara en la que el PAN es la primera minoría, la más importante, pero minoría frente a una mayoría histórica que hace mucho que no veíamos desde las épocas de la aplanadora priista.
¿Cómo están observando en el debate sobre la agenda legislativa esta situación, Pilar? ¿Qué temas también Acción Nacional va a cuidar que no se nos avasalle a los ciudadanos con esta mayoría de Morena? Bueno, es una mayoría que efectivamente tal vez es histórica en términos relativos, porque si nosotros vemos la cantidad de votos que obtuvo Morena, pues vemos también que pues esto equivale al 30% de los mexicanos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un 53%, en donde estamos hablando ya en términos relativos, es decir, en términos de las personas que fueron a votar, equivale a un poco más de la mitad, pero hay casi más de la mitad, casi la otra mitad que no tuvo la decisión por esa fuerza política. Y el Congreso tiene que representar esa diversidad, esa pluralidad, y yo creo que Acción Nacional hoy, con esto, con este alrededor, y por, digo alrededor porque todavía está una definición pendiente en el tribunal, de 80, 81 legisladores que seremos, pues representamos la fuerza más importante de la oposición y tenemos que hacer honor justamente a esta posición histórica que también tiene Acción Nacional frente para no permitir que efectivamente que el Congreso carezca de control, que el Poder Ejecutivo carezca de control. Tenemos que levantar la voz representando a los y las mexicanas que tomaron otra decisión y en general a todo el pueblo de México, porque creo que lo que más perjudicaría a nuestro país, y lo hemos visto en otras latitudes y en otras etapas de nuestra historia, pues es llegar a una historia de avasallamiento de una sola fuerza política sin tomar en cuenta que vivimos en un país democrático y que nos ha costado muchísimo trabajo construir esta todavía naciente democracia. Entonces, el reto que tiene Acción Nacional es muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que hoy demanda nuestra patria, y creo que con todo ese espíritu tenemos que llegar. El reto más importante para el PAN pues es salir unidos, porque enfrentaremos en breve pues un proceso interno de renovación de dirigencias estatales y nacional. Entonces, pues estamos mirando de frente a este reto, y creo que pues y en particular pues la bancada de Guanajuato además tiene una, creo que, doble responsabilidad. Es una bancada la más fuerte de las bancadas, ¿no?, del PAN, muy poderosa al interior del grupo parlamentario, que representamos una entidad que también decidió de manera diferente a lo que hizo el resto del país, y en ese sentido tenemos esta doble responsabilidad de dar la cara a los ciudadanos que nos dieron la confianza y no defraudarlos. Entonces, pues muchísimos, tenemos muchos retos por delante. Oye, ¿quién te gusta para el PAN en Guanajuato? ¿No será ya tiempo de una mujer? Pues debería ser el tiempo de una mujer, ojalá que varias compañeras levanten la mano, ¿verdad? No, depende de ustedes de empoderarse, Pilar. Claro, depende de nosotros, por una parte, y depende también de los panistas. Entonces yo espero que alguna de mis compañeras extienda la mano y diga, pues yo quiero ser dirigente estatal, y seguramente muchas de nosotras la apoyaremos. ¿Qué tal tú? ¿Has sido senadora, pues, has sido diputada, has tenido cargos en el Ejecutivo? Sí, y me gustaría muchísimo, pero ¿sabes qué? Hice campaña 90 días en un distrito que me reclama atención y trabajo por ellos, y pues creo que sería muy irresponsable de mi parte decirle, ¿saben qué? Ya me voy, ya voy para otro lado, porque creo que ahorita es nuestra primera responsabilidad, y más en una situación como la que estamos viviendo en México. Y sería irresponsable, pues, y tampoco podríamos estar en dos partes al mismo tiempo. Bueno, ya platicaremos acá en el estudio otras cosas más adelante. Ojalá en cuanto inicie el gobierno de Diego Sinoé también podamos platicar contigo, siendo también tú ya diputada federal en funciones, cómo estás viendo los retos de Guanajuato. ¿Te parece? Claro que sí, Arnoldo. Con muchísimo gusto estaré cuando tú me convoques a tu programa, y de nuevo cuenta saludar con mucho afecto a todo tu auditorio. ¿Cuándo se define lo del coordinador? En estos días tiene que ser, yo me imagino que es muy probable que sea el día de hoy, pero tiene que ser ya, porque pues el próximo día 29 se elegirá la mesa directiva. Entonces, entre lunes y martes estará ya teniendo que trabajar mucho el coordinador
o la coordinadora de Acción Nacional con las otras fuerzas políticas para la definición de muchísimos temas que vendrán en la legislatura. La decisión lo tomará el presidente, que además ya está por dejar el cargo y que es interino. Bueno, pues situación complicada. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes.